School started in 1999. This year, 2015, we're interviewing former students about their progress since they graduated. Candida Davila now works as a radio presenter and journalist for a local radio station in Esteli. We asked her how the Esteli Women's School helped her develop her career. Bueno, primeramente pasé muchos años sin estudiar. Pasé alrededor de 12 años antes de llegar a SISCUN sin estudiar. Y fue difícil retomar los estudios. Y en SISCUN me encontré con el privilegio de tener quien me diera un seguimiento de más de cerca, porque había momentos que tal vez yo me desanimaba, ya no quería continuar, y con la ayuda, ¿verdad?, de la atención psicológica que nosotros recibíamos en SISCUN en ese momento, me sirvió mucho. También habemos muchas mujeres jóvenes que pasamos diferentes situaciones en nuestras vidas, que de cierta forma esto no nos permite avanzar en lo que tiene que ver con lo que es la educación. Y en SISCUN encontramos esa respuesta nosotras, yo y todo el grupo de mujeres que salimos en el mismo año que yo. No es solo el tener el título, sino de cómo nosotros empezamos a ver la vida desde otras perspectivas, se nos abren puertas, tenemos más posibilidad de estudiar en la universidad y se abren puertas también para nuevos empleos, mejores empleos. Y ser mejor, y también ser de cierta forma más aceptada dentro de la sociedad. Al tener el bachillerato, obtenemos también lo que es una mejor posición dentro del trabajo. Anteriormente yo era más insegura, y ahora el hecho de, después de todo este proceso que vivimos dentro de SISCUN, nos apropiamos más de quiénes somos, aprendemos realmente a conocernos nosotras como mujeres, como estudiantes, y nos hace sentirnos más seguras, con más seguridad dentro de la sociedad y con el medio que nosotros nos relacionamos.